Híjole, como decía el pastor, ya estamos más para allá que para acá. Ya vamos a estar en la quinta lección. Ya hemos aprendido bastante. Ya hemos aprendido algo sobre nosotros. Hemos aprendido a enojarnos correctamente. Eso espero. Quiero hoy una vez más enfatizar en el enojo. Usualmente cuando nos enojamos y decimos, cuando estamos entre familia. Yo recuerdo haber escuchado esta expresión cuando estaba pequeña. Ahora sí me vas a conocer como soy, tal y como soy. Y creo que en veces seguimos pensando lo mismo. Que cuando nos enojamos con nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestros hijos, puede ser que hasta con nuestra familia extendida, con nuestros hermanos, hermanas biológicas, que decimos, ahora sí me vas a conocer tal y como soy, y le damos rienda suelta a nuestro enojo. ¿Y saben qué? ¿Cuánto tiempo va a estar nuestra familia con nosotros, nuestras hermanas biológicas, nuestros esposos, nuestros hijos? ¿Cuánto tiempo van a estar con nosotros? Hasta que Dios quiera, ¿verdad? Es la familia de nosotros va a estar con nosotros, se podría decir así, por siempre, hasta que Dios quiera. Pero sin embargo, cuando estamos enojados, y sabe qué otra cosa, cuando estamos de mal humor, cuando estamos enojados, no importa si es mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija, cuando es nuestra familia, decimos, no importa que me mire enojado, que me conozca. Pero qué tal, sabe qué, si viniera, a ver, Evelyn, ¿qué tal Evelyn si viniera? ¿Quién podríamos decir a visitarla a su casa? Que viniera el pastor, los pastores a visitarla a su casa, que está bien enojada, y de repente la vienen a visitar los pastores, está enojadísima con Byron, enojadísima, no se le puede quitar. Pero de repente, knack, 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 y son los pastores. A ver, ¿qué cara iba a poner? Soy muy mala para esconder lo que estoy sintiendo. Y si definitivamente notarían que estoy molesta y, pues lo que hoy por hoy les pediría que oraran, porque acabo de tener un encontronazo. Pero no soy buena para, como para... Y ponerme una máscara y ¡ay, no pasa nada! Habemos mucho, la mayoría de nosotros, qué bueno que usted no sea así. Yo sé que hay muchas personas que me gustó mucho lo que dijo, no está mal, puntos para Evelyn, un punto para Evelyn. Y si tienen puntos, acuérdense, si ya tiene tres, puede pasar a agarrar un regalito. Me gustó mucho lo que dijo, compartió Evelyn, que usted no puede esconder, y tal vez le escribiera oración muy bien hecho, porque es lo que debemos de pedir, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros, si acaso nos sucede eso, no hacemos lo mismo. Santa, ¿qué pasaría usted si está bien enojada con su esposo? Bien enojada. Igualmente, de repente llega alguien importante a visitarla. Ahí puede que sea el pastor. Nac, 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 los pastores la vienen a visitar. Estaba a ver, hágale una cara de enojada. Pero nac, 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 y se da cuenta que es el pastor con su esposa. Ajá, Dios, aquí sí, mire, Evelyn, acá sí, mire, de la que tenía la cara así, y luego de repente los vio ahí. Y usualmente así somos, sí, pero. Que uno, bueno, eso me pasaba cuando no conocía mucho al Señor, empezaba yo a decirle,
trabajo, si, si pues, ya se te pasó, llegó ahí y ya se le bajó, ¿no? Pero y yo empezaba a decir, porque sí, en esa. No, y a veces cuando no estamos en camino, el esposo empieza a sacar, o la esposa también. Y dice, eso fuiste a aprender, eso te enseñan ahí, y empieza cuando realmente no conocen mucho. A veces es bastante difícil. Sí. Y dice a Santa y José que no. Aún conociendo al Señor, en veces seguimos igual. Una cosa es conocer al Señor y otra cosa es que todavía no completamente cambiemos. Amén. A ver, Julia, ¿qué pasaría con usted cuando si está muy enojada? Pues yo lo que hago cuando estoy enojada, como no puedo quitar el coraje, yo me pongo a llorar. Es lo que hago. Pero ¿qué si de repente está muy enojada y está bien enojada? Ya lloró, pero sigue enojada. Y viene una visita importante. No me da mucho coraje, yo no soy de esas personas que me enoja así con rabia, no. Nada más con llorar yo me quito mi coraje. Y que pues pido paciencia a Dios, que pues me dé mucha paciencia por el enojo que tengo. Muy bien. A ver, ¿cómo están mis enojones? Allá atrás. Sí, usted. ¿Te enojas? Sí, bastante. ¿Sí? ¿Qué tal cuando te enojas mucho, pero de repente hasta una llamada muchas veces, una simple llamada y es alguien importante, puede ser que sea tu jefe? ¿Cómo contestas? Bueno, o... Exacto. No, y más como entre familia, cuando hay problemas así en el trabajo, y sí, la verdad, soy uno de los que... El coraje me tarda hasta 4 horas, 3 horas. Mucho. Pero estoy así como, ay, no puede ser. Y no, y sí es cierto, desde el principio de que empecé a esta clase, venir a esta clase, estuve tratando con eso, con mi enojo. Y sí he puesto atención de que sí me tarda el coraje y sí le he pedido mucho a Dios de... Tenía mucha paciencia y todo eso. Pero ha sido muy difícil. Sí, es difícil, pero no es... No es imposible. No es imposible. Exactamente. Pero ¿qué tal si en ese momento en que estás muy enojado, te llega una llamada, te llega una visita de alguien importante? Oh, pues hasta rezongar, todo eso. Y dices, no, te estoy ocupado. No hables, ahorita le rezo la llamada. Sí. ¿Qué tal si le llega el pastor y su esposa? Uf. La verdad que se me quita el coraje. ¿Mandé? Se me quita el coraje. Una cara de hipocresía. Fíjese nada más. ¿Pero qué tal si fuera tu hermana o tal vez tu mamá? ¿Un hermano? ¿Te seguiría el coraje? Lo escondería, pero mi cara todavía seguiría. Acá con la cara de fuchi. Y de sí. Mal humor, ¿verdad? Sí. Fíjense, el punto que quiero hacer es que usualmente tratamos que la gente que no conocemos, la gente que consideramos nosotros que es importante para nosotros, la gente, otra gente, ¿crees que vas a conocer tú, en este caso porque mencionamos a los pastores, ¿ok? ¿Crees que vas a conocer tú a los pastores por toda tu vida? Bueno, no, pues, yo digo que no. A lo mejor. Pueda, ¿verdad? Pueda. Pero ¿qué tal te pregunté a tu hermano, a tu hermana, ¿verdad? ¿Qué tal a ellos? ¿Los vas a conocer por toda tu vida? Ah, sí. Sí, ¿verdad? Van a ser parte de tu vida. Sí. Pero usualmente, a quien no queremos enseñarle nuestra cara de, ¿cómo dijiste? De fuchi. De fuchi. Nuestra cara de fuchi, nuestro mal humor, nuestro coraje. Esa gente extraña. Sí. Que no vamos a conocer por mucho tiempo, pero a la gente que es nuestra familia, que está, a la gente más apegada a nosotros,
fui a esa, ¿saben qué? Dijimos, me va a conocer tal y como soy. Y va a ver que ni se me acerque ahorita. ¿Mm? Y ahí es donde tenemos que cambiar la cuestión. ¿Por qué? Porque esa gente que vamos a estar juntos con ellas para toda una vida, debemos de hacer un círculo como de amor y como de protección y como de respeto. ¿Por qué? Porque acuérdense que nuestros hijos están viendo cómo nosotros nos llevemos, nos relacionemos, cómo nosotros nos enojemos, cómo nosotros nos contentemos. A eso mismo van a ser ellos. Ok, la tarea. ¿Cuántos de ustedes tuvieron oportunidad de enojarse? ¿Quién quiere compartir? ¿Y sabe qué? Sí, sí, vamos a empezar por ahí. Sí, está bien. Okay. Ya se me olvidó el que comentó. Es que estaba en cuál le cuento. Sí. Pues en el trabajo, pues cuando hacemos rollos, las cortamos las llantas y en una llanta grande vamos metiendo de la más grande a la más chiquita. Y así que pues llego y si ya empezaron a hacer rollos, pues lo pongo a ver, ¿no? Porque tengo que ver que esté todo bien apretado los rollos. Porque es como antes venía dos veces a recoger la basura y así que ahora ya nomás viene una vez por semana. Y así que a veces llego y ya los rollos están hechos, pero tengo que yo volver a sacar todas las llantas y volver a hacer los rollos. Y así como que nada sirve que vayan a hacer lo que hagan los rollos, ¿no? Y así que ahí me sale el enojo. Y empieza a llamar a un, ¿así se hacen los rollos? Y empieza a llamar a otro, ¿así se hacen los rollos? Y el coraje me dice, ahí tengo el coraje. ¿Tú estabas preguntándole a ellos, a los que hacen los rollos, o te estaban preguntando a ti? Yo les preguntaba. Y luego más cuando echamos la basura al lo que es el tambo, tiene que estar bien apretada también en el tambo, porque si no, no se va todo lo que se le llaman tiras, todo lo que son las sidewalls de las llantas. Y así que me subo arriba y se hunde todo acá y le digo, no, eso no. Y empecé a sacar otra vez las tiras. Y aquí estoy, la verdad, así como que, pues no se va a ir toda la basura. Y así empiezo ya a bajarme, a decir, no, así no se hace. Saco toda la basura y se cae de nuevo. Y así les estabas diciendo, riéndote. No, la verdad que no. Ok. ¿Y si analizaste por qué te enojas? Es que no tengo paciencia, eso es. No, acuérdense que es un enojo. Es un enojo. ¿Qué es un enojo? ¿Qué es? Pues. Esmeralda. Es un sentimiento herido. Entre más enojada estés, es porque más sentimientos están heridos. Ok, es un sentimiento herido. Nuestros enojos son sentimientos heridos. Mientras más enojados nos pongamos, es que más heridos estamos. Ok, y eso era lo que quería que analizaran, sus sentimientos heridos. Dos puntos. Ok, Uber. ¿Qué te iba a decir? Aquí puedo ver que te enojas porque qué irresponsables son esas personas. Que no han aprendido todavía. ¿Tú les has enseñado correctamente cómo hacer todo eso? Muchas veces. Pero cuando yo les enseño, ellos siempre su respuesta es de que, ya lo sé, no, ya acá. Y pues a veces es donde ahí digo, ok, pues ahí es donde yo tengo que meter mi inteligencia, mi sabiduría, enojarme o no enojarme. Si ellos quieren aprender, es porque ellos quieren aprender, si ellos quieren salir adelante, pero si no quieren aprender, ok, siempre se van a estar ellos
sufriendo esos regaños, porque donde quiera que vayan los van a estar regañando porque no hacen bien el trabajo. Les dicen una, dos y tres veces y no van a entender. Y si no entienden a la de tres, que se olviden de que nunca los van a regañar, siempre los van a estar regañando. Y sí, yo soy una de las que, oh, muy bien, oh, muy buen trabajo hiciste, la verdad, me gustó. Eso es bueno acá. Yo siempre, y sí, soy muy feliz, sí, todo, pero cuando estoy en el trabajo, pues, eso me cambia mi personalidad, soy otro. Usted es el supervisor o manejador o supervisas, soy trabajador como ellos, nada más que como, pues muchos todavía no saben muy bien el trabajo, yo los ando enseñando, y esto no se hace así, y pues a veces mi hermano sale, y yo me tengo que quedar de encargado, y pues ahí es donde yo más pongo, me concentro más al trabajo, cuando él no está. Ya cuando él está ahí, pues él me ayuda, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Viendo, chaval. Entonces, ahí puedes analizar tus sentimientos heridos. Sí puedes ver que tus sentimientos son heridos porque les has dicho y les has repetido. Pues sí, y no es, quieren. Es que yo fui enseñado así, de que para trabajar siempre me regañaban. Nunca me decían, muy bien, Uber. Oh, qué muy bien trabajo hiciste, mira cómo se gritó, cómo es, enseñar. Es exactamente lo que vamos a aprender, a cómo no seguir siendo así. Otra de las cosas, el enojo es un sentimiento herido, pero es nada más, es el tip, un iceberg, un pedazo de hielo con lo que chocan los barcos, una barra de hielo. El enojo es nada más el punto de arriba con lo que choca el barco. Nada más estamos viendo un poquitito del enojo. El por qué, el trasfondo es mucho más adentro. ¿Por qué? Porque alguna persona, si le dicen aire o que voló la mosca, se enoja. ¿Y por qué se enoja? Es nada más lo poquito que hay abajo. Algo sucedió, algo pasó, que luego lo tenemos que ver y nos tenemos que analizar. Porque podemos pasar nuestra vida. Uber está jovencito y no tiene hijos todavía, ¿verdad? Entonces podemos pasar toda una vida con ese enojo y nunca sacarlo, y nunca saber por qué, cuál es realmente la raíz del enojo. Pastor, me gustaría que usted levantó su mano. A ver. Ahora sí que admiro mucho a Uber cómo se está abriendo, y me pone el ejemplo, y efectivamente en la semana he tenido fricciones con mi esposa y me he venido analizando, y mucho es de que no me gusta recibir órdenes, y he estado analizando el por qué. No es personal, es ahora sí como con un recuerdo contra lo que en realidad estoy luchando, y cada que me hacen observación en buen plano, o sea, su punto de vista, yo estoy a la defensiva, así como sintiéndome criticado. No, muchas veces no soy capaz de recibir un punto de vista diferente al mío, y entonces lo siento como personal, pero nada más, no sé por qué, ¿verdad? Nada más me pasa con ella, sobre todo, o sea. Puedo recibir un punto de vista de alguien más, pero de ella es allí donde ya estoy a la defensiva. Y entonces, como menciona el punto, analizando, ¿no? ¿Cuál es la emoción herida? Y sí, como que pienso, como que con ella tengo baja autoestima, como que siento que no,
cuando me hace, me da su punto de vista, como que me está quitando el ser cabeza del hogar, como que tengo que defenderme y dar patadas de ahogado. Y entonces me ha servido en hacer la tarea, en analizarme, en meditar el por qué con ella ya particularmente me cuesta trabajo. Ay, 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 lo oyeron, pastor, ahí está, miren. Su suegro, los niños, las orejitas. Los niños. No, pastor, lo van a ver. Su suegro lo escuchó. Ah, qué bárbaro. Estamos igual. Disculpe, ahorita vamos para allá, pastor. Gracias que comparte. Uber, ¿sabes qué? Fueron tres puntos para ti, ¿ok? Tres puntos, si quieres pasar a agarrar un regalo después. Todavía no he contado tu historia. No sé si quedaron. No. Guárdela para cuando haya más, sí, así es. Pastor, no recuerdo cuál fue la palabra que usó cuando dijo que se conocieron, cuando la primera vez que miró usted a su esposa y que ella lo miró a usted, que lo impresionó, ¿cómo? Sí, bueno, me cautivó cuando la vi por detrás y pensé, ay, estas chicas es de las que se ven bonitas por atrás, pero cuando voltean, no está bonita de la cara, ¿no? Y no anda por ahí, ay, anda. Y pero sí, ya cuando volteó dije, wow, sí, 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 de los dos lados está bonita, no están por detrás. Y vamos a aclarar algo, porque yo lo escuché, yo estaba ahí de chisme, porque dijo el papá de la esposa, dijo, ¿y por qué por detrás, cuando la vio por detrás? Oh, pues por su pelo largo, ¿verdad, pastor? Sí, porque traía un vestido, pues estábamos en la iglesia, entonces traía un vestido de esos largos de una sola pieza, y sí, traía el cabello largo, suelto, y fue así como que dije, wow, y pues obviamente así viendo carita, y pero al mismo tiempo que la estaba viendo, en eso volteó mi suegro y me vio que estaba así viéndola, y allí fue donde ya me dio el pánico. Sí, es algo bien delicado, es una relación muy delicada, y más cuando hay algo así, que nuestros esposos son la cabeza del hogar, que no se nos olvide. Y cuando el hombre tiene un liderazgo como el pastor, es algo que me imagino que sí ha de ser difícil tomar alguna crítica de su esposa. ¿Cómo mi linda, bella esposa que me cautivó, que me impresionó? ¿Y cómo ahora me va a estar regañando ella a mí? No, 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 eso no puede ser. ¿Verdad, pastor? No, no, ¿cómo? Si yo soy el pastor. Pero tenemos que, toma tiempo, toma práctica, lo bueno es que se está analizando, pastor. Lo bueno es que estamos aprendiendo, y es muy bonito, muy, muy, muy bonito cuando nos podemos abrir, no nada más ustedes, cuando yo me puedo abrir, cuando el pastor se puede abrir, es algo que todos aprendemos y todos sanamos al mismo tiempo. Y como les digo que yo siempre estoy de chismosa, parece que por allá atrás oía el hermano Miguel. ¿Cuántos años de casado, hermano? 36. ¿Nada más? No más, 36. Es fácil para usted recibir esas críticas, o tal vez no sea crítica, tal vez sea algo que se comparte, que para mejorar. ¿Es fácil recibir para usted esas comparticiones de su esposa? No, no lo es. No, no lo es. No lo es, no lo es. ¿Cuántos años de casados ustedes? ¿Nosotros? Sí. 17. 17 años, es poquito. ¿Julia y Felipe? Allá. Aquí. ¿Ustedes cuánto?
nosotros llevamos ya como 13, 12 años. Muy poquito. ¿Ustedes? Sí. 11 años. Quisiera poder cada etapa del matrimonio son etapas, hay varias etapas en el matrimonio. La primera difícil es del 0 a los 7 años. Luego después de los 7 a los 11 años. Luego después de los 11 a los 18 años. De los 18 ya a los 25. De los 25, ya pasando los 25. Los 30 y tantos. Después de los 30 y tantos, ya los 40 y tantos. Pero si ya pasamos los 30 y tantos, es otra etapa dura. Yo creo, no estoy segura porque no estoy ahí, por lo que he estudiado, por lo que he visto, los 30 y tantos, hermano, es difícil. Es difícil. Si una pareja llega a los 25 años, ¿por qué escuchamos tanto a las parejas que a los 25 años reanudan sus votos, reanudan su matrimonio? Y saben que les voy a pedir, si es cierto, ¿por qué se me sientan allá hasta atrás? Háganse para acá, háganse para el frente. Vénganse para acá. Como si estuviéramos platicando. Aquí cerquitas. Vénganse para acá. Gracias. A los 25 años usualmente se dice que una pareja reanuda sus votos. ¿Por qué a los 25 años? A los 25 años, ¿cuándo se vuelve se vuelven a casar esa pareja? Se está diciendo, ¿sabes qué? Te acepto para ese tiempo, a los 25 años. Te acepto tal y como eres. Ya conozco todos tus errores, ya conozco cómo eres, pero aún así yo te acepto a ti. Te sigo aceptando. Entonces, ya después de que hicimos pasamos los 25 años y ya nos dijimos otra vez, me vuelvo a casar contigo, te acepto tal y como eres, ya te conozco, tus errores, tus altas y bajas. Ya después lo que se nos hace otra vez difícil es de que, ok, conozco tus debilidades y si acaso es no recibir críticas, ya no me critiques. Pero lo difícil ahí es cuando la otra persona no entendió y sigue criticando de una manera que está dañando. Y ahí es cuando vienen los 30 y que escuchamos a un parejas que han durado 30 y tantos años, pero que el matrimonio no llega a los 40. Así es de que cuando estamos seguros en nuestro matrimonio. Siempre en una relación de matrimonio, siempre tenemos que estar trabajando en ella. Es una relación. Entonces tenemos que estar trabajando en esa relación. ¿Cuándo conocemos al Señor completamente? ¿Cuánto tiempo tiene de conocer al Señor, hermano, pastor? Pues un poquito más de 20 años. Amén. Yo también, 25 años. Entonces, ¿cuándo lo terminamos de conocer? ¿Cuándo podemos decir, tengo una relación, pero él y yo, miren, somos bien? No. ¿Por qué? Tenemos siempre, siempre que estar cuidadosamente cosechando esa relación, conociéndolo a él. Así igualmente en nuestras relaciones personales y qué más, nuestro matrimonio. Es algo muy bonito si usted lo sabe llevar.
si usted si aprendemos bien a llevarnos en esa relación. Aprendemos quién más quisiera, como una persona más nomás, si quiere compartir su enojo o si sus sentimientos heridos, si viera una persona más. No pude descifrar exactamente cuál es el sentimiento herido, pero analizando pude darme cuenta que me enojo demasiado cuando las cosas se salen de mi control, como yo lo tenía establecido. Un ejemplo, si a última hora se canceló algo que ya estaba planeado, me molesta mucho. O si alguien quitó algo que donde yo lo tenía, me molesta también bastante porque ya se me salió de mi control. No sé qué sentimiento sea, pero me molesta. Puede ser, como dijiste tú, de controladora. ¿Eres la más grande de la familia? ¿En la familia en dónde estás? Hay dos más grandes y dos más chicos. Puede ser que sí esté, como quedas en medio, que sí te guste hasta cierto punto controlar, y no es malo, digo, perdón, no es malo reconocer o decirnos, yo batallo con ser controladora, ¿ok? Entonces, no es malo reconocer, soy controladora, y si se salen esas cosas de mi mano, si se cambian los planes, si me mueven algo, ¿qué va a pasar como Uber? ¿Siempre vas a estar enojada? No quiero. No. Entonces, reconocer, descansar, hacer relax, que siempre los planes pueden ser cancelados, hasta los vuelos, esos vuelos que pagamos un montón de dinero por volar a alguna parte, se cancelan, hasta bodas se cancelan, todo se cancela. Entonces, un plan que tal vez tú hagas o la familia haga, o tú y tu esposo, o tú y tu familia, se cancela. No importa, yo sé que tal vez si todo el año lo tenías ya muy organizado, nada más es cuestión de mover algunas cosas. Ok, y hay que aprender a descansar. Eso no es lo importante. Acuérdate de que lo más importante es más importante la gente que el proyecto. Y si nosotras como mujeres, imagínate que si nos quieres dar un ejemplo de tu enojo, No, pues no, la verdad es de todo, así como, sí sé que batallo con el control, con tener control, gran parte pues ha sido también que he tomado el rol que no me corresponde como la cabeza de hogar, entonces puede ser desde lo más mínimo que me movieron algo donde lo tenía, o puede ser, pues sí, que algo no estaba planeado y ya se hizo, o algo planeado se canceló. Entonces, muchas cosas me enojan. No, pero es un enojo prolongado, así que me dura mucho, se me quita, pero sí me llega a un nivel alto el enojo. Lo bueno es que te digo que reconoces y que estás usurpando ese lugar de líder. Y muchas veces, ¿saben qué, mujeres? Nos cansamos de más por pelear ese lugar del esposo. ¿Cuándo tenemos que descansar y dejarle ese lugar a él? No se cree que yo estoy aquí muy a gusto, nomás aquí, diciéndole, yo batallo.
¿qué no soy yo aquí la maestra, el pastor? Yo soy la que estoy aquí, no está mi esposo aquí, pero no lo han visto. Bueno, pero tenemos que, tengo que, él, si algún día él me llega a decir, ¿sabes qué? No más clases, no más clases. Porque si yo, luego vamos para allá. A lo mejor llegamos esta noche, no estoy segura. Pero tenemos que ver esos enojos. Esos enojos no valen la pena, esos enojos no valen la pena. Tienes que o decirle a tu hermano, ¿sabes qué? Me dejas enseñar bien a esos muchachos cómo van a hacer los rollos, cómo van a tirar la basura. Y el que no, ¿sabes qué? No sé. A ver, ¿qué vamos a hacer? Y el que sí, cuando sí esté todo bien, ¿sabes qué? Pues llévate unos regalitos de aquí. Miren, unos regalitos. Sí, hay que buscar la manera. Hay que buscar la manera. Y sabe que esposos, se vale decirle a sus esposas, ¿sabes qué? Creo que te estás cansando mucho tomando mi lugar. Te estás cansando mucho tomando mi lugar. ¿Okay? No hay cosa que me duela cuando mi esposo me dice algo así. Ay, 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 lo siento mucho. Ay, ¿por qué esta suspira? ¿Sí? Ah, ok. Bueno, mis queridos, ya aprendimos cómo no enojarnos, qué es un enojo. Ya aprendimos en dónde estamos en la familia, por qué somos tal vez como somos. Parte, Esmeralda, son varias cositas. Eres del medio, drama queen, quieres atención, y lo que yo puse aquí, aquí iba a ir porque Esmeralda dijo, ¿sí? Y nadie le hace caso a Esmeralda. Pero yo sí le voy a hacer caso. Hay muchas cositas aparte de lo que nos has compartido. Entonces, todo eso, y tenemos, ¿saben qué? Tenemos que descansar. Una de las cosas de ponerse su armadura todos los días es que hasta con uno mismo, nuestra coraza de justicia, que tenemos que ser justos con nosotros mismos. Somos muy duros con nosotros mismos. Y si me mueven esto de aquí, me voy a enojar y voy a andar enojada todo el día. Pues de echarse a perder tu día, no, no, date chancita. Sé justa contigo mismo. Primeramente, pídele al Señor, ¿sabes qué? Coraza de justicia, ayúdame a ser justa conmigo mismo. Aprender a dejar ir cosas que no me deben de hacer enojar. Ok, entonces, ¿saben qué? Vamos a aprender a comunicarnos, vamos a aprender a cómo comunicarnos correctamente. Página 10. Créame que cada que enseño, yo también aprendo. Y yo, igual que usted, estoy bajo. Yo también hago la tarea. Y si no la estoy haciendo, de repente, el Señor me pone algo para acordarme de hacer mi tarea. Déjenme ver qué horas son, a ver si tengo chancita de compartir con ustedes. Chancita. Durante la semana, ay, 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 me enojé, pero bien, bien enojado. Tengo una niña, para los que no les he compartido, tengo 3 hijos. Una de mis hijitas fue diagnosticada con el síndrome de ADH, deficiencia de atención
ya de adulta, cuando ella terminó su high school y empezó el colegio, ella empezó a notar que no podía con las tareas, que no podía enfocarse bien. Entonces me la diagnosticaron con el síndrome de deficiencia de atención, que es algo que en veces sale cuando están chiquitos, en veces sale cuando están grandes. Y ese síndrome hace que no pongan mucha atención, que no puedan enfocarse bien, o ciertas cosas que las tomen cuando, o sea, oyen, habla por teléfono y que el teléfono se está cortando, que las conversaciones las oiga así como cortadas, como que no oye toda la conversación, oye parte nada más, y en veces se nos enoja mucho porque entiende una cosa por otra. Entonces tenemos que tener mucha paciencia con ella. Y eso hace que ella no pueda estar trabajando en manejar, en aprender a manejar. Pero si no tiene mucha atención, no se enfoca bien, tal vez no pueda manejar por mucho tiempo. Bueno, entonces tenemos que estarle dando raíces a donde ella tenga que ir, el trabajo, a la escuela. La semana pasada, durante la semana, me pidió raite, precisamente iba a agarrar su medicamento a la farmacia. Resulta que ese día la farmacia estaba cerrada, entonces le fui de pedir raite, la dejé allí, usualmente se tardan un rato porque hay gente, y le dije, voy a ir a llevar a tu hermano y regreso por ti. La dejé allí, le dije, sí está abierto, sí me dijo, sí está abierto. No le pregunté si estaba abierto, hasta qué hora cierro, a las 5, bueno, si alcanzo a regresar, ahorita voy a ir, dejo a tu hermano y regreso por ti. Resulta que la dejé, pero la farmacia estaba cerrada. Ella no se llevó su teléfono, entonces no me pudo hablar. Yo fui a mi casa, fui con mi esposo, y mi hijo se llevó el carro. Y me dijo mi esposo, ay, quédate platicando conmigo, al cabo ahorita vas y la recoges. Bueno, para cuando fui por ella, ya había pasado como media hora y estaba muy enojada ella porque la farmacia estaba cerrada. Y bueno, me pregunté, ¿por qué te tardaste tanto? ¿Llevas a Israel? Le dije, no llevo a Israel, se llevó el carro. ¿Y por qué no viniste por mí luego? Pero ya ella estaba muy molesta y me dijo, pero si hubiera sido Sandra, mi hija más grande, o si hubiera sido Israel, tú inmediatamente vas por ellos. O sea, ya como a picar, ¿verdad? Y dije yo, no quiero alegar, no quiero decir nada, pero siguió. Y luego también, igual como Julia, ella cuando se frustra, se pone a llorar. Y el hijito, ay. Bueno, ella entró adentro de la casa y me dice mi esposo, ¿qué tiene? Y con ganas de decir, por tu culpa, porque me dijiste que me quedara a platicar contigo. Ya ella se enojó. Ella se fue a su cuarto y aventó la puerta. Para esto, más tarde tenía yo que ir a mi oficina, tenía una cita. Y bueno, yo también me molesté mucho, porque dije, bueno, no le di raite, ahí se quedó media hora, no le pasó nada, fui por ella. No tengo derecho de platicar con mi esposo un ratito. Y eso que le digo que si hubiera sido mi hija más grande o su hermano, ellos son los perfectos, ellos son los que hacen todo bien. Ay. Pero, ¿sabe qué? No, y luego no fue todo. Y luego me dice, y ni siquiera te disculpas. No me estaba riendo, no me estaba riendo. Y dije yo, ¿quién se tiene que disculpar con quién? Ay. Bueno, pero al mismo tiempo yo tenía una cita y tenía que ir a ver a estos clientes. Y andaba como Uber, con una cara y con un humor y con...
ay, yo voy arreglándome, tratando de sentirme, ay, Dios mío, ayúdame, y Dios mío, ¿por qué me enojé? Y analizando mi enojo, pero aún así no se me bajaba, pues que no tengo derecho de platicar con mi esposo, no tengo derecho a tardarme un ratito, no tengo derecho a... Y no, y aunque analicé mi enojo y decía, no me puedo ir así, no me puedo ir así a ver a mis clientes, porque yo sé que ni yo voy a estar contenta, no voy a estar contenta. Ahorita vamos a tu comentario. Ay, Dios mío, ¿qué quería esa muchachita? Esa muchachita quería una disculpa. Y me dice, Señor, no te quieres ir, no te quieres ir incontenta, ¿verdad? Simplemente lo que quiere ella es una disculpa. Bueno, ahí te voy. Y ya fui. Y le dije, Lili, I'm sorry. Ay, se soltó llorando. Y yo me solté llorando también. Ya nos soltamos llorando las dos. Pero ¿sabe por qué me solté llorando yo? De verla a ella, que ella simplemente era todo lo que quería, un I'm sorry, y ya, se le pasa. Pero muchas veces por nuestro orgullo, por nuestro, que yo tengo la razón, yo fui la herida, ¿por qué yo? Porque yo tengo que, tenemos que como dicen, mordernos la lengua, y ir a decir, ¿y sabe qué? Ya se nos pasó, ella también me dijo, vamos a ver, y ya. Fui, me lavé la cara, me peiné y vamos a mi cita. Y iba muy contenta. Y en veces es lo que tenemos que hacer. Dígame. Sí, detectó, digamos, que por parte de lo que es el enojo, tengo un problema de que se me olvidan las cosas. Porque cuando estoy enojado, empiezo a pensar en que el trabajo no siente lo que tenía que hacer y qué más, y pero mi enojo lo tengo todavía y estoy pensando en lo que por lo que me hizo, por qué me enojé, estoy pensando en eso, es que él, y siempre echándole la culpa, es que el otro, y tengo que hacer algo pero no me concentro porque no me dejó, y haciendo es he detectado eso, mi problema es que se me olvidan las cosas. ¿Se recuerda lo que aprendimos la semana pasada? Trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, porque eso de que estamos ahí teniendo argumentos y estamos teniendo pláticas con el enemigo, que no nos deja ver específicamente por qué nos enojamos o cuál fue nuestro sentimiento herido o qué tenemos que hacer. Es muy importante practicar todas estas cosas. Acuérdese, no dejemos, no le demos lugar al enemigo. Tenemos que practicar esas cosas, ¿ok? Porque sí, de aquí a acá, ahí tenemos esos argumentos, tenemos todas esas cosas, y tenemos que traer cada pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Ok, página 10. Seis puntos importantes para tener una buena comunicación o una comunicación efectiva. Número 1. Alguien habla. Número 2. Alguien escucha. Número 3. Alguien pone atención. Y muchas veces, ¿sabe qué? En una clase es difícil porque yo estoy hablando. Alguien habla. Una comunicación efectiva son dos, ¿verdad? Y aquí lo estamos haciendo como si fuera una plática entre dos, aunque somos varios. Pero en una plática de dos, alguien habla, alguien escucha, alguien pone atención, para que sea esa comunicación efectiva. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces, ya cuando tenemos más de 3 añitos de casados, más de 1 añito yo creo de casados, más de 2 añitos de casados, 7 añitos de casados, ya nuestros hijitos están grandecitos. 5, 6, 7 años, ¿sabe qué? Nos vienen las malas costumbres de no poner atención
a quién nos está hablando. ¿Y sabe qué sucede? Por eso tenemos una mala relación. Para tener una buena relación tenemos que tener una buena comunicación. Alguien habla, alguien escucha, alguien pone atención. ¿Qué sucede en una pareja cuando no suceden estas cosas? Les voy a poner ejemplos. Y usualmente así me gusta enseñar a mí con ejemplos. Está una pareja y alguien está hablando, llega el esposo del trabajo y la esposa está hablando, está calentando la comida, ¿verdad? Y la esposa está hablando, ay, sí, ya llegué, así, y el esposo que se va derechito, a ver, está el fútbol ahorita, está el campeonato de fútbol, se va al fútbol y la esposa le está hablando aquí, ¿me estás oyendo, Uber? Sí, sí te estoy oyendo. Bueno, Uber no está casado. José, ¿me estás oyendo, José? Sí, sí te estoy oyendo. Fíjate que llamaron de la mueblería, que no recibieron pago, mandas el pago. ¿Me oíste? Gol, gol de no sé de quién. Sí, sí te oí. Bueno, al siguiente día llega José a ver su juego de fútbol porque es el campeonato. Y la esposa está haciendo ahí la comida, su plato favorito. Y se va a la sala. ¿Y la televisión? No te dije ayer, Jani, no te dije que me habló la mueblería que si no dabas, que se habías dado el pago, que si no dabas el pago, iban a venir por ella. Pero ¿cómo? Tú nunca me dijiste, tú nunca me dices nada, ya nunca me dices las cosas importantes, siempre te las callas, es que no querías que viera el fútbol. Bueno, y ahí se hace la guerra mundial. Pero ¿qué sucedió ahí? La esposa le dijo, sí le dijo, ¿verdad? Él oyó, él dijo que se había oído, oyó algo, pero alguien puso atención, alguien no puso atención. Y ahí la comunicación no fue efectiva. Nuestros hijos. Y llega Marianita de la escuela. Mami, ocupo mi uniforme de aquí para mañana. Ya mañana dijeron que es el último día. Si no, me van a mandar a la casa. Y mami está bien ocupada haciendo la comida, haciendo que no le muevan esto, que no le muevan acá. Y está planeando las cosas. Mami, ¿me viste? Sí, mija, sí te oí. Cuando se llega el día de mañana, ya iba Marianita a la escuela. Y luego la regresan porque no llevó su uniforme. En la mañana le dice, ¿y mi uniforme de aquí? Tú nunca me dices las cosas importantes de la escuela. Tú nunca me avisas con tiempo. Nunca me... Y ahí se... No, es que tú no me oyes. Es que tú no me dices. Y ahí no hubo una buena comunicación. Y de todos modos se va Marianita a la escuela y luego se va a Esmeralda de compras y regresan a Marianita y les dicen llame, llame y nada, pues la regresan a la casa y ahí está Marianita sentada afuera esperando que llegue mamá. ¿Por qué? Porque alguien habló, alguien escuchó algo, pero alguien no puso atención. Y ahí es como ¿saben qué? Como empiezan los pleitos, muchas veces que nos ofendemos porque no hay una la comunicación no fue efectiva, porque alguien no oyó, alguien habló, pero no se puso atención. Y quiero hacer un ejemplo nada más. Quiero que Santa. Quiero que usted me platique algo bien importante, ¿ok? Bueno, todavía no. En un ratito. Esos son los primeros tres puntos bien importantes para una comunicación efectiva. Julio, dígame, ¿cuáles son los tres puntos importantes para una comunicación efectiva? Perdón, Felipe. Alguien habla, alguien escucha y alguien tiene que poner atención. Exactamente. ¿Qué quiere decir eso, Julia, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que pues
tenemos que poner atención a lo que es, tenemos que estar escuchando, pues, lo que nos están diciendo. ¿Nada más escucha a los adultos o también a los chicos? A los adultos y a los niños. Todo parejo. Dos puntos, un punto para cada quien. Mire, acuérdese que de la misma manera que nosotros enseñamos a nuestros hijos, les ponemos atención, ellos van a ser con nosotros. Hay un tiempo en que los niñitos ya ellos ya saben cuando no les estamos poniendo atención. Y eso resulta así cuando ya están chiquitos y que, mami, mami, y nos jalan de la falda o el pantalón, mami, mami, y empiezan muy suavecito a jalarnos, mami, 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 ¿verdad? Y así exactamente nosotros también a ellos. Y ellos están aprendiendo lo que nosotros les estamos enseñando. ¿Ok? Mariana, 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 que no oyes, burra, que no tienes orejas. Ok, no queremos que llegue a eso. Ok, no queremos que llegue a eso. Eso era por allá en el, ¿en dónde? ¿En qué rancho? ¿Cómo? Eso era en Susupuato, aquí no está, aquí. Esa no, aquí no, en esa California no. Entonces vamos a ir con los otros tres puntos muy importantes para una comunicación efectiva. Tono de voz, lenguaje corporal y el tiempo. Tono de voz. Pastor, a mí me gusta mucho venir a esta clase. ¿Me creen? Me gusta mucho venir a enseñar esta clase. ¿Por qué te ríes tú, Maranda? Nuestro tono de voz tiene mucho que ver cuando nos comunicamos. Cuando usted va, y no tanto aquí, bueno, sí, también aquí, cuando usted va tal vez a una oficina a decir, fíjese que el bill del cable me llegó de más este mes, o no sé de qué será este cobro aquí. Si usted va y le dice, ¿sabes qué? Mira, por la culpa tuya me llegó más de cable. ¿Qué le van a decir? ¿Le van a querer ayudar? No. Aún sin embargo, usted va bien amable, bien así, bien linda. Y le dice, ay, señorita, mire, no sé por qué me llegó tanto de cable. Mire, aquí tengo este cobre. ¿Usted me pudiera ayudar o me dice dónde voy? Y sabe que a lo mejor sí le ayudan así. Entonces, nuestro tono de voz tiene mucho que ver en nuestra comunicación. Lenguaje corporal. Yo me siento bien emocionada de estar aquí. Bien emocionada. Cada semana, y luego que miro que más y más, más gente viene. Dicen los expertos en comunicación, nuestro lenguaje corporal habla por nosotros 95% más que nuestras palabras. Fíjense nomás, 95%. Los vietnamitas tienen una regla ellos. Ellos no abren sus regalos de cumpleaños o navidad. Cuando usted les lleva un regalo a un filipino, ellos no abren sus regalos enfrente de la gente. Porque sabe que si a ellos le dieron ya, por ejemplo, ese mismo regalo, ellos no quieren que mire su cara de, pues ya tengo eso. O, ay, me gustó mucho. O le gustó más que el otro regalo que le dieron. Ellos tienen esa regla, ¿por qué? Por nuestro lenguaje corporal. Ahora, siempre debe de haber el tiempo correcto para querer comunicar algo.
usualmente las mamases, los esposos, las esposas, queremos comunicar algo a nuestros esposos, a nuestros hijos. Y usualmente, ahora sí le voy a enseñar a Marianita las cosas importantes de la vida. En la mañana, en cuanto nos levantemos. Y sabe qué, o ahora sí le voy a decir a mi esposo, ahora sí lo voy a corregir o lo voy a criticar. Y resulta que ese día el esposo anda bien nervioso porque a lo mejor tiene una prueba en su trabajo, que van a ir unos otros supervisores de otra compañía a ver cómo trabaja. Y ahora sí usted quiere decirle algunas cosas de cómo es el esposo. O ahora sí la niña no sabe que ese día tiene una prueba muy importante de matemáticas y anda muy nerviosa. Y ahora sí usted le quiere enseñar cómo hacer bien su cama porque nunca la ha hecho bien. Y resulta que no es el tiempo. Y siempre tenemos que ver si es el tiempo correcto para comunicarnos. ¿Okay? Ahora sí, Santa, quiero que me digan todos los ojos para acá, porque así usualmente es como nos comunicamos con los que más queremos. Se nos vuelven muy malos hábitos. Ya después de que agarramos una conciencia, ya que después de que nos casamos, y ya la tengo, ya lo tengo. O con nuestros hijitos, ah, es mío, yo lo tuve, yo lo mantengo. Y nos comunicamos así, Santa, dígame algo bien importante para usted, pero así lo más importante para usted. La música que más le gusta, o la comida que más le gusta. Bueno, ¿quién me quiere platicar algo importante? ¿Qué es importante? Uber es bien platicador. Pasa, Uber. Uber, ¿me quiere decir algo bien importante? Sí. El carro, la verdad es que algo muy importante para mí. Sin el carro no puedo llegar a mi casa. El carro no va a poder ir a lavar. Sí, lo estoy escuchando. ¿El carro? Sí. Sí, como de todas las mañanas que me tengo que ir al trabajo y pues ahora que me voy al cajón, si no es por el carro, tengo que levantarme como 2 horas antes y agarrar el bus, el choli, luego bus y caminar y luego a mi trabajo. Entonces se dice que el carro es muy importante. Pues, ¿de eso se trata la...? Sí, usted sigue, está muy, muy interesante. Y así que me ayuda mucho, me ahorra tiempo, no sé. Y... Ah, sigue. Ah, está platicando, sigue. Ah, qué bárbaro. Y así que pues, mi trabajo, muy tarde, no sé. ¿Me está poniendo atención? Oh. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Estamos aprendiendo. Bueno, ya está muy bien. Muy, muy importante. 6 puntos. Alguien habla, alguien escucha, alguien pone atención. Cuando platicamos con lo que más queremos, con lo que más nos interesa, va a ser de ojo a ojo, escuchando, no interrumpiendo a nuestros hijos. Tenemos que, estas cosas hay que practicarlas, no vienen de repente, hay que practicarlas. No, sí, Evelyn. Yo ahorita que dijo eso me recordé, ya era, mis papás vienen en Guatemala, vinieron 2 meses aquí con nosotros y ya era el último día y estábamos haciendo, para variar, el último día, unos datos muy importantes, estábamos en la mesa. Y le digo, pero apúntale tú ahí, papi, que no sé qué. Y él así, ¿no?
porque entre la bulla que se iban y eso, entonces le digo, papi, mírame, mírame los ojos, es importante que guardes esto. Y como decía usted, no estamos educados así, y me volteó y me dijo, yo no soy uno de tus hijos. Entonces se acerca a mi hermana y le dice, no, papi, es que eso es muy importante, que la veas a los ojos para que te recuerdes de lo que te está diciendo. Y se queda él, pues sí, pero me sentí como uno de sus hijos. Y le digo, no, no, sorry, papi, le digo, pero es que es importante, y lo vas a recordar cuando llegues a Guatemala, porque era algo muy importante, un dato que les iban a pedir en el aeropuerto. So, ellos no están acostumbrados a esta nueva técnica que nosotros estamos aprendiendo. Y sí se sintió ofendido, pero pues gracias que mi hermana le pudo explicar. Sí. Y muchas veces no somos lo cuando estamos aprendiendo, no sabemos el por qué, pero siempre hay alguien que nos ayude, y qué bueno. Ay, gloria a Dios, que hay alguien que siempre nos saca del problemita ese. Pero es algo que debemos y que es bueno practicar con nuestra pareja, con nuestros hijos, con lo que más amamos. Muy importante, algo algo que dijo mi pastor, y que no lo hacemos usualmente, dijo que él aprendió hace años, gracias, que él aprendió hace años. Cuando usted ora, que no se levante. Usualmente hablamos y hablamos y hablamos y pedimos y hablamos y pedimos. Que no se pare usted de ahí hasta que no le hable el Señor, hasta que no reciba la respuesta. Y sabe que estoy practicando. Ay, que esta cosa. No sé si alguno de ustedes practica eso, pero es difícil estar sentado ahí esperando también. Y fíjese, si es difícil, entonces es difícil también con nuestros seres amados hacer lo mismo, pero es algo que vamos a aprender. Ok, sé que queda poquito tiempo y sabe que vamos a leer las escrituras que están ahí. Okay. Página 10. Santiago 3:2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de entrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grande y llevadas de impuestos vientos, impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que gobierna, el que quiere gobierna. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y de ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Ay, ay, ay. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Así es de que sabe que vamos a aprender a comunicarnos correctamente. Siempre y cuando nos enojemos también, acuérdese, enojarnos, pero no darle lugar al diablo. No dar lugar de decir maldiciones a la otra persona, a esa otra persona, ser humano, que Dios también hizo. No podemos en un momento estar bendiciendo a Dios y al otro momento estar maldiciendo.
y vamos a leer todo, a terminar con esta página. Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Una palabra ociosa es una palabra floja, una palabra que no tiene sentido. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Proverbios 18:21. En nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, como el Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Amén. Hasta luego. Vamos a orar. Señor, en esta noche yo te pido, Señor, por todas las personas, Señor, que nos enojamos, Señor, y que no nos hemos dado cuenta aún, Señor, por qué es nuestro enojo, Señor. Gracias, Padre, porque nos estás enseñando, Señor. Porque como dijimos, Señor, es nada más la punta de ese de ese terrón de hielo, Señor, que es, no podemos ver la raíz más abajo, Señor, pero como Uber compartió, Señor, puede ser desde nuestra niñez que nos dijeron algunas cosas, Señor, que no servíamos, que no éramos, no parecíamos hijos de esas personas, Señor, pero somos tus hijos, Señor, y nos debemos de parecer a ti, Señor, debemos de perdonar, debemos de ser humildes, Señor, ayúdanos, Señor, más a nosotras, Señor, las mujeres, Señor, que batallamos, Señor, sufrimos, Señor, con el control, Señor, con el no dejar de a nuestros esposos, Señor, ser los líderes del hogar, Señor. Ayúdanos, Señor, a enseñarle a nuestras hijas, Señor, la humildad, Señor, a nuestros hijos, Señor. Padre Santísimo, a cada uno de nosotros, Señor, sé con nosotros, enséñanos, Señor, para ser unos mejores padres, Señor, para tener unos mejores hijos, Padre. Gracias, Señor, porque hasta hoy tú estás con nosotros, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Gracias, Señor, por hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.